de 3 estrellas Michelin, para el cual le dan mesa para al cabo de un año. Y a lo largo de este año la pareja se separa, ¿no? Entonces, a partir de esta excusa, decidimos hacer una película coral para reflejar, digamos, esta última noche de un restaurante de 3 estrellas Michelin en la Costa Brava. Con dosis de humor, iremos siguiendo a estos personajes y el espectador se irá identificando con ellos. No deja de ser una comedia romántica muy amable que pretende que pases un muy buen rato. It's a welcome breath of fresh air. A beautifully written romantic comedy. The film in general is about expectations, building an idea of what you want to have happen and then watching. Obviously we have no control over these things. Nuestro, el mar y la montaña, ¿no? Tenemos montañas maravillosas, pero a la vez tenemos unas playas que son de las mejores. Y es curioso porque enseñando la película te decían, es que eso es muy peculiar vuestro, ¿no? Ese aspecto mediterráneo, de serenidad, de tranquilidad, de aportar la importancia relativa que cada momento requiere, ¿no? The Costa Brava, everyone knows it's beautiful, the sea and the sky and the food, the food, please, it's wonderful. All of that goes without saying, it's a beautiful, beautiful place. Fer una pel·lícula aquí, amb aquesta gent, en Empúries, en la Costa Brava, és tremenda. Jo porto aquí una setmana i mitja i tinc la sensació de no estar treballant, perquè t'aixeques al matí, et banyes a la platja i és una passada. Jo crec que és interessant i ha sigut molt bo trobar aquest lloc per la història i per el guió també. És una zona que encara no està explotada i entonces pues todavía se conserva la naturaleza. Wonderful place. So the disadvantage is too wonderful to walk. I'd like to come without actually walk and spend, I don't know, a couple of weeks doing nothing. Va ser una mica més complicat trobar la localització fins que vam trobar l'hostal Empúries i tot va tenir sentit, no? És la localització perfecta on tot podria passar i era molt accessible per nosaltres a nivell de producció, però per altra banda compartíem molt dels ideals que nosaltres estàvem reflectint dintre la pel·lícula. Había el tema de adaptar el plató, que tenía la idea, el concepto muy claro de que fuera un sitio cerrado, un sitio muy minimal en que tú tienes un contacto con la comida y nada te distrae, en el entorno de lo que era el restaurante en el Empordà. Todas las cocinas que están funcionando y están en condiciones, nos teníamos que limitar a los horarios de restauración, entonces había un plan de rodaje muy complicado. Entonces encontraron esta cocina que de dimensiones estaba bien y era una cocina que acababan de cerrar el restaurante hacía 3 semanas. Entonces estaba en condiciones perfectas y pudimos ir muchos días seguidos. We'll be right back.
Mucha gente dice que ir a estos restaurantes pasa a ser una experiencia que cambia tu vida, o una experiencia que no es solo una cena, sino que es algo más cercano a una experiencia única, ¿no? Eso es lo que yo quería transmitir. Siempre lo acabamos arreglando todo con una comida. Vamos a comer, lo arreglamos, y la comida para nosotros es una manera de meditar, de ver las cosas con perspectiva, y yo creo que eso se refleja muy bien en la película. The food is actually a character in the story. That's different, that gives a dimension, and because the food is so beautifully presented, and of course the food here in Catalonia is just exquisite. So it's a reflection of that. Entrar en aquest món de food movies, pel·lícules sobre menjar, com Tampopo, com Babette's Feast, Le Grand Boeuf, era molt interessant per mi. Este menú tenía que tener una personalidad, tenía que mostrar una serie de valores. Era prácticamente el elemento que hacía de detonante de estos personajes a la hora de hacer estos cambios en sus vidas. Para esto lo que hicimos fue empezar a pensar cómo sería el menú que haría la personalidad de Vicente Ndongo si fuera chef. La mezcla que tiene tanto de padre guineano, de madre andaluza y crecida en Barcelona, todo esto sumado al Mediterráneo, conseguimos generar un menú que tenía suficiente personalidad como para hacer que los actores vivieran esa experiencia tal y como la viviría una persona que fuera a un restaurante de este tipo. La gastronomia que ens ofereix la Costa Brava, Girona, el Pirineu, és absolutament impressionant. I després els vins... La selecció de vins que hem triat són vins de proximitat, vins de l'Empordà, vins que ara mateix doncs, poden demostrar que s'estan fent les coses bé. Hi ha molta vitalitat, molta energia i moltes ganes de recuperar un territori que fins fa un temps doncs, estava com una miqueta adormit i ara gràcies a aquesta gent jove doncs, revifa. Con el asesoramiento, digamos, de grandes chefs como los hermanos Roca, más todo su equipo, conseguimos estos 15 platos que hacen que realmente la noche fuera inolvidable para ellos. Vaig estar amb ella tot un dia sencer, vaig veure com treballen des de dins, fins que van acabar de donar els postres i quan ella ja acaba pujant i parlant amb la gent i tot. Després d'ella vaig també anar al restaurant de Can Roca. Gràcies al Patronat de Turisme a la Costa Brava vam accedir al celler de Can Roca. Realment són l'esperit d'aquesta pel·lícula, tant a l'hora de posar-se nosaltres a elaborar els plats com de cedir-nos instal·lacions. Ha estat molt de bon fer, perquè de fet per un cuiner fer el paper de cuiner doncs és fàcil. No? La part més interessant ha estat conèixer la Vicenta i veure-la a la cuina de casa, interessant-se per tot el que fèiem, el que passava dins de la cuina, el que feien els cuiners. Semblava una més de la brigada i això va ser molt, molt divertit, molt maco. Amb el Joan, bàsicament, mano a mano, i també vaig tenir la gran sort que em va deixar estar tot un dia sencer. Sí, vinc de galledes tots! I al seguida Can Roca els porto molt aquí dins i esperem que quan s'estreni aquesta pel·lícula ja sigui el millor restaurant del món perquè són molt grans, no només a nivell professional, sinó a nivell humà. Ha estat més fàcil del que m'imaginava. Quan vulgueu, hi torno. La comida ha sido más un diseño de ellos. Lo que sí que hemos hecho muy a medias ha sido toda la parte de la vajilla, cubertería. Hay muchos soportes que no son platos. Hay alguna piedra, hay alguna pizarra, alguna madera. Hay un plato incluso que le sirve una piedra para que rompan la textura de lo que se van a comer. Todo se hace bastante y también tenía que ver con el personaje de Mar, ¿no? Con todo lo que querían que representara, muy orgánico, muy simple. Esta cocina se basa mucho en el instante, van súper rápidos, son cosas muy frescas a unas temperaturas determinadas. I això és una de les coses que crec que vam solucionar millor, perquè en un rodatge és molt complicat. Tot el que és menjar, etc. Sempre és molt complicat fer que un actor estigui menjant i estigui còmode i pugui estar pendent del text i vocalitzar, etc. Hi ha com certs requeriments que fan que es compliqui tècnicament. Però crec que tot i això vam acabar aconseguint, tant a nivell visual com a nivell conceptual, un menú que representa molt bé la història. Para emular un restaurante real, lo primero que quería hacer era que hubiera realmente varias nacionalidades, igual que pasa en cualquier noche de un restaurante de 3 estrellas Michelin. Entonces, para eso facilitó mucho las cosas el hecho de tener la coproducción internacional con Irlanda, de manera que conseguimos 2 actores irlandeses, como Stephen Ria y Fionnuala Flanagan, más los actores catalanes, más los actores japoneses. Con lo cual, al final, lo que conseguimos, creo, es que hubiera una sensación de que era orgánico y era natural hablar cada uno en el idioma en el que hablaba con su expareja o con sus compañeros de trabajo,
y en el momento en que se dirigían a alguien que hablaba en inglés, hablan en inglés. Entonces, de manera que fluye de una manera orgánica y es perfectamente creíble en cualquier restaurante. Sí. Ya en el proceso de casting yo intento que ese actor tenga algo del personaje que va a interpretar y eso es pura intuición. El guión en el que estamos trabajando es simplemente un papel y lo que queremos hacer es traspasar unos sentimientos a través de una pantalla para que la reciba el espectador. Una vez sabido eso y una vez sabido que lo importante es contar esa historia de la manera más noble posible, lo que intento hacer es que el actor esté lo más cerca del personaje posible en toda situación. Es decir, si yo no corto, el actor tiene que saber reaccionar como reaccionaría el personaje. Y seguramente después de los ensayos lo que veíamos era que habían cosas que funcionaban y cosas que no funcionaban tal como estaban escritas y las cambiábamos. Una semana antes de empezar el rodaje estuvimos en Ampurias, en el hostal donde estuvimos rodando, estuvimos ensayando con él, hablando mucho con él, leyendo el guión, todos los actores juntos, y definiendo cómo son estos personajes, porque son personajes pequeños que se cuenta poco de ellos. Entonces, con Cruz hemos creado un poco su historia. Para mí es más importante que haya una red y que ellos se sientan cómodos a la hora de trabajar sabiendo que se puede probar cosas y no pasa nada, a pesar de que todo está escrito porque hay una historia y hay un personaje y hay una evolución de ese personaje, pero esa red les permite a ellos probar más cosas y estar, creo yo, mejor en cuanto a interpretación. You can get a sort of actor's, not demand, but actor's idea, sort of more here, he can absorb. He's a combination of someone who's really, you know, hands-on and at the same time makes room for your contributions. He wasn't absolutely nailed into every word on the page. He knew that, you know, he doesn't get in the actor's way, he lets the actors do their work, so that's such a joy. Té una manera de comunicar-se amb els actors des del respecte i a la vegada com que veu tots els petits detalls, o sigui que et pots relaxar, pots provar coses. És un director molt generós, sap aguantar l'estrès en una manera impressionant. Ha sido muy cuidadoso y muy cariñoso con nosotros y ha depositado confianza en nosotros. Lo que hace Roger es abrirte la puerta para que tú te des un paseo, te enriquezcas y vuelvas. Conecta fa molts anys, el Roger. Té un món interior que a mi m'interessa moltíssim. Es una de las cosas que a mí me gusta más del proceso de hacer una película, que es el trabajo con los actores. Las nazis ya vienen con un look muy marcado, todo muy blanco y negro, las pieles muy pálidas, los ojos muy negros y mucho pómulo. En cuanto al peinado, me encanta el volumen y mucho rock and roll. Es algo que ya tienen muy marcado, que es su look, y yo desde luego no quería meter la mano porque es, ya lo hacen muy bien, yo creo. Y van estupendos. Nos vendrán a recibir. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! Ponemos la barca ya detrás, por favor. Ellos salen en el barquito y les avisé, oye, puede ser que te mojes, que te salpique el agua, que te caigas al agua. Hemos roto el guión porque se supone. Y eso es prácticamente menú degustación, una experiencia sensorial donde la hemos vivido dentro y fuera de las cámaras. Es una pena que ya se acabe, porque todos son geniales. I have just fallen in love with Catalan. Ha sigut un plaer compartir aquesta història amb ells. La família que s'ha creat és superbonita. Estic encantat d'estar en la Costa Blava.